Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de un azude yo vi un gurí pescador. Y estas lindas imágenes del río Yi sobre la ruta número 6 en el kilómetro 200, en la zona de Sarandí del Yi, nos están avisando y nos están invitando a entrar en lo que ha sido la 14ª fiesta del Cordero Pesado en Sarandí del Yi. Desbordado todos los servicios de gastronomía, de restaurante, de cantina en el propio Parque Dr. Elías Regules. Todo un éxito lo que ha sido esta fiesta, con más de 4.000 personas que visitaron solamente el día domingo el evento más importante del centro del país. Vamos a comenzar, si les parece, con lo que estuvo sucediendo el día sábado por la tarde en el Parque Dr. Elías Regules, donde allí se estuvo presentando una obra de títeres. Vamos a compartirlo. Bueno, María, ¿estás segura que viste a dos fantasmas y al diablo? Sí, Juan, sí, tipo, decime, si te encontraras con dos fantasmas y el diablo, ¿qué harías? Yo quería, pero le daría tanto, pero tanto golpe, le haría... Así, 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 ¿viste? Ay, Juancito, a dos fantasmas y al diablo. Sí, María, ¿lo dudás? A 100 fantasmas y a 100 diablos juntos también. No, señor fantasma, era joven. Justo ayer veníamos también de otras funciones que estuvimos en Montevideo con otra obra de luz negra llamada Nunca Más, que se refiere a lo que es la violencia de género. Y estuvimos poniéndola en el INAE, Instituto Nacional de Artes Escénicas, junto a, con la presencia del ministro Ehrlich, de Achugar y de todos los, vamos a decir, todas las autoridades del Ministerio de Cultura. Y está ahí, esto lo comunicaron ayer, nos invitaron ayer para venir a participar y está ahí, acá estamos, vinimos a cumplir con ustedes también. ¿Cuánto hace que están en esto? Yo por lo menos hace 3 años que ya estoy. Uh-huh. Tengo compañeros que hacen 2, como compañeros novatitos, vamos a decir, de 4 o 5 meses que están también en el grupo. ¿Y qué fue lo que presentaron hoy? Hoy presentamos son 3 obras de Javier Villafañez, uno de los grandes de los títeres, que se llamaba La calle de los fantasmas, El panadero y el diablo y La gallina. Uh-huh. Son las 3 obras que presentamos hoy, que son un fragmento que cada obra anda un promedio de 7 a 10 minutos cada una. El programa es presentarla a las 3 juntas, una trae la otra, como hicimos acá, y finalizarla con un tema de radas, como acabamos de hacer. ¿Y qué tiempo le lleva a preparar esto? Y depende, ahí según la obra, porque nosotros tenemos que también, cada obra que hacemos o que empezamos a hacer, tenemos que fabricar, tenemos los ensayos, fabricar, tenemos todo, según la obra, el títere que tenemos que fabricar también. Uh-huh. ¿Ustedes cómo se solventan económicamente? Y mediante las funciones. En un principio empezamos, el MEC nos aportaba los materiales. Cuando empezamos hace 3 años, que eran talleres de fabricación y manipulación de títeres, y dentro de esos talleres se formó un grupo al cual ahora nos solventamos según las funciones que dábamos. ¡No esperes, señor fantasma, en mí! ¡Se lo pido, por favor! ¡No, era todo joda! ¡No, espere! ¡En serio, no! ¡Son unos tontos, fantasma! Nos vamos a ir a la primera pausa en Cosas de mi País. El agradecimiento a toda la gente de todas partes del Uruguay que se comunica con nosotros a través de nuestro teléfono celular, a través de nuestro Facebook, también a través de nuestra página web. Allí están todos los videos, toda la información del programa. Bueno, el agradecimiento a la gente que se comunica con nosotros durante toda la semana. El abrazo apretado para todos. La pausa y enseguida volvemos. Cada grupo iba pasando por las pruebas, en cada prueba se evaluaba la calidad y el puntaje en el cual hacían cada prueba.